ha sido el primer bebé madrileño que ha recibido, nada más nacer, un documento de identidad con sus huellas dactilares unidas a las de su madre. El sistema, totalmente novedoso, evitará confusiones hospitalarias, raptos y cambiazos. El doctor Garrido Lestache, inventor del sistema, asegura que las huellas dactilares se forman en las primeras semanas del embarazo y permanecen hasta la destrucción de los tejidos, después incluso de la muerte. Las impresiones plantares pueden resolver los problemas que están dentro de la maternidad, pero ya fuera, al cabo de 2, 4 o 5 años, ya sería impensable. En la fabricación del carnet han participado expertos de la policía y de la Casa de la Moneda. Por supuesto, nadie duda del sexto sentido de las madres para reconocer a sus hijos, pero parece más fiable identificarlos a través de un carné con sus propias huellas dactilares.